Buenos días, soy Tulio Triviño y esto es 31 Minutos. Vamos a un adelanto con las noticias de hoy. Quiero bailar a Che y no me dejan. Impactante testimonio. La basura no es basura, ¿y entonces qué es? Juan Carlos Bodoque nos tiene la respuesta. El superhéroe del momento, calcetín con rombos Man, ayuda a una calcetina dañada. Y cambio radical en el ranking top de esta semana. Estamos en directo con el profesor Belisario Carmona, quien tiene una teoría revolucionaria sobre el crecimiento de los árboles. Adelante, profesor. Gracias, Tulio. Por años hemos visto en la naturaleza cómo los árboles se demoran meses, años, incluso siglos en crecer. Mi revolucionaria teoría es que los árboles crecen lento porque son flojos. Para demostrar esta increíble teoría que me dará el Nobel, haremos el siguiente experimento. Atención. En este sitio pelado hemos plantado una semilla de árbol. Ahora voy a proceder a presionar psicológicamente al árbol para que crezca más rápido. Mi teoría es que si molestamos lo suficiente, al árbol va a dejar de ser tan flojo y va a crecer en solo algunos minutos. Pongan atención. Crece, 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 crece. Veremos en algunos minutos los resultados de este interesante experimento del profesor. Y bien, estamos con Carla Rubia. Estamos con Carla Rubia, que viene con una importante denuncia. ¿Qué tal, Carla? Hola, Tulio. ¿Te gusta la música H? Es ese ritmo que se está poniendo de moda, ¿no es cierto? Está pasando de moda, Tulio, pero en algunas partes sigue causando sensación y muchos problemas. Mira lo que pasó en este colegio. Ella es Sofía, y junto con sus amigas lo pasa muy bien bailando H. Pero no todos vibran con esta exótica música. Lo que pasa es que nosotros antes podíamos bailar H. Y hubo un día en que la inspectora dijo que no se iba a poner más H porque como que no nos perturbaba, cosas así. Le preguntamos a la directora, ¿por qué no pueden bailar en el colegio? Teníamos un grave problema, yo creo que así como todos los colegios, de violencia. Entonces optamos, a ver, coloquemos música. Alguna vez me dijeron, coloquemos música. Y se puso esta música H. Fantástico. Nosotros, ustedes estuvieron en el segundo piso. Yo me paraba en el segundo piso y era increíble. Toda una masa así para allá, para acá. Llegó un momento en que los niños más grandes, unos picarones, empezaban a hacer gestos ya muy morbos detrás de la niñita. E incluso hacían de ceras como sacarse los brazos de la ropa y ponérselo en el medio y simular un miembro grande y moviéndoselo. Era terrible. Claro, así les dijimos a ellos, bueno, si ustedes mismos no se detienen entre ustedes, porque ahí había ya. Ustedes mismos deténganse entre ustedes. No hubo quórum, entonces ya se tuvo que delimitar por cortarla. No me sorprende que no las dejen bailar con compañeros así. Espera, Tulio, las amigas de Sofía también tienen algo que decir. Mira. Nosotros no es justo para nosotros porque ella puede mandar por micrófono y los puede retar y decirle. Empezamos a aburrir, empezamos a hacer más desorden porque ya no sabíamos qué hacer. Pues. Y en cambio con la música Che bajamos y los divertíamos caleta. Es como un trato así decir que nosotros nos portamos mal si es que ella no nos pone música. Porque nosotros nos portábamos mejor cuando nos ponían música. La inspectora también nos dio sus razones. Entonces nosotros pensamos que también nuestros niños merecen educar el oído y tener una música que nos vaya haciendo cada día mejores personas. O sea, si nosotros pensamos que para que las vacas dieran más leche y se relajaran, en Holanda les ponían música clásica. ¿Quién va a estar bailando a Beethoven o el himno de Francia o el himno de Chile? ¡Dale! Lamentablemente, hasta que sus compañeros no se comporten, ellas tendrán que ocultar su pasión por el hacer. Sacudir la jaca, se ligue en ese son y danse batiendo la palma de la mano. Sacudir la jaca, de una regulada y va, yo que voy a hacer esa balada.
sacudindo a jaca, se ligue nesse som e dance batendo na palma da mão. ¿Ves, Tulio? No todos son tan afortunados como nosotros que podemos bailar cuando queramos. Por ejemplo, podríamos bailar ahora, Carlita. ¿Qué te parece? Me llamo Carla y ubícate. Estamos al aire. Bueno, tú te lo pierdes. Mejor recordémosles a los espectadores que pueden escribir sus problemas al correo que ahora está apareciendo en pantalla. Bien, excelente trabajo, Carla. Gracias. Y en otro ámbito de la noticia, las cámaras de 31 minutos han captado un baño que no deja dormir a los vecinos. Vamos a la nota. Esa gotera sí que tiene ritmo. Y ahora ustedes van a comerciales y yo, al baño, permiso. Jaque mate, Tulio. ¡No puede ser! ¡Siempre me ganas! Lo que pasa es que se requiere un mínimo de inteligencia para jugar bien al ajedrez. ¡Al aire, Tulio! Bien, ya estamos con Juan Carlos Bodoque y su nota verde. Juan Carlos... ¿Cómo estás, Tulio? Muy bien. ¿Qué nos traes para hoy, el día de hoy? Hoy te traigo una nota referida al reciclaje. ¿Reciqué? Reciclaje, Tulio. Vamos a ver la nota mejor, para que entiendas. Por razones que desconozco, terminé adentro de esta bolsa de basura después de la despedida de soltero de mi primo Reinaldo. Amanecí lejos de Santiago, en la cuarta región, donde botan toda la basura de La Serena y Coquimbo. Gracias a Dios, los amigos del vertedero de Coquimbo me salvaron la vida. Además, en el viaje en camión aprendí un par de cosas que sería bueno contarles. Oye, a ver, cuidado con esa basura. Tráquenla bien. Belisario Mofletas es el administrador de este vertedero. Aunque no lo creas, la mitad de esta basura se puede recuperar. Eso trae consigo dos beneficios. Uno, que contaminamos menos. Y dos, que cuidamos los recursos naturales. Belisario me contó que en Chile producimos un kilo de basura diaria por persona. Es decir, entre todos botamos 5.000 millones de kilos en un año. Mucha de esta basura puede volver a ser útil para el ser humano. ¿Cómo? Me dirigí a La Serena para visitar a mi sobrino Marito, quien hace algún tiempo me pidió que le juntara latas de bebidas, cartones y papeles para su colegio, el Óscar Aldunate. Marito, otra vez. Te vas inmediatamente afuera. ¡Ay, ya, no tengo que ir! ¡Chao! ¡Pucha! ¡Chao! Cuéntame, Marito, ¿en qué consiste la campaña que están haciendo en el colegio? Tío Juan Carlos, acá en el colegio juntamos latas, papeles y cartones para reciclar. Acá juntamos todo lo que se recolecta durante la semana.
Después se lo vendemos a los caballeros del centro de acopio. ¿Centro de aquí? El centro de acopio es el lugar donde se reúne todo el material útil recolectado en la basura. Esta es la Agrupación de Recolectores Ecológicos Independientes, organización formada por los cartoneros de La Serena. Jirafita maneja todos los días su triciclo a gran velocidad, en busca de material para reciclar. Imagínate, para fabricar una tonelada de papel nuevo se necesitan 17 árboles. Y para fabricar una tonelada de papel reciclado no se necesita ninguno, es la papa. Todos los desperdicios que me rodean serán clasificados para luego ir a reciclarse. Hay cartones, latas, papeles, plásticos, quebradizo vidrio, nylon. Juan Carlos, en esta máquina que está detrás de mí se prensan todos los materiales que serán reciclados y quedan convertidos en estos fardos. Estos fardos, Juan Carlos, se van a Santiago. Allá son procesados y convertidos en nuevos productos. Quise conocer un legítimo proceso de reciclaje. Por eso vine a esta fábrica de bolsas, donde recuperan los restos de plástico que botan los supermercados. Estas bolsas que nos llegan del supermercado, nosotros las reciclamos y convertimos en bolsas nuevas. Las bolsas son separadas, molidas y filtradas antes de comenzar su reciclaje. Las bolsas, luego de ser molidas, entran a esta máquina donde se funden y salen como un tallarín. El tallarín de plástico cortado se convierte en la materia prima para hacer nuevas bolsas. Y esta es la etapa final, donde obtenemos una nueva bolsa de plástico 100% reciclado. Las ironías del destino. Casi muero en una bolsa de basura y hoy la veo nacer. Si somos conscientes, gracias al reciclaje contaminaremos menos y reutilizaremos los siempre escasos recursos naturales. Mi amiga Jirafita está feliz porque sabe que cuida la tierra para futuras generaciones de jirafas. Para mí es la hora del regreso. Mañana es el matrimonio de mi primo Reinaldo y debo ser puntual. Increíble cómo se pueden recuperar las cosas que creíamos que eran solo mugre, Juan Carlos. El reciclaje es muy importante, ¿ah? Reciclaje, Tulio. Y sí, como dato te puedo decir que es realmente importante. Esa fue la nota verde. Soy Juan Carlos Bodoque. Gracias, Juan Carlos. Y ahora volvamos a terreno donde el profesor Carmona está tratando de demostrar que los árboles crecen lento por flojos. Crece, crece. Crece, 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 crece. Bueno, creo que salió un poco más porfiado de lo que me parecía. Lo que pasa es que es una semilla muy floja, pero crecerá, no se preocupen. Crece, 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 crece. Y bien pronto volveremos con el profesor. Y nos encontramos con Balón Bombola y Raúl Guantecillo en los minutos deportivos de 31 minutos. ¿Qué nos van a mostrar hoy? ¿Algo que valga la pena? Hoy tenemos Guerra de Trompos, ¿no es así, Raúl Guantecillo? Así es, mi buen amigo. Y se encuentra en el lugar de los hechos nuestro reportero Tennyson. ¿Me escucha, Tennyson? Efectivamente, nos encontramos aquí, afuera, en el patio, presenciando el juego del trompo. Este deporte tiene sus reglas y ahora vamos a preguntarles a los participantes. Insertarlo en el trompo contrario, enemigo. ¿Cuánto mide la cuerda? Alrededor de 1.5 o 2 metros. Depende del trompo. ¿Qué es chingarse?
Es que no, que no, que no, no, no de vuelta. Cuando lanzan los trompos, hacen un círculo. ¿Cómo se llama ese círculo? Troya. ¿Y la Troya puede ser cuadrada? No. Oiga, muchacho, pregúntele a los chicos sobre las particularidades de este deporte. ¿Qué es eso cuando dicen dar carne? Cuando uno se tira primero. Para que el otro le... Para que el otro se tiren así. Hagan un carnudo. Cuando le tiran el trompo encima, le hace así, y lo deja así. No, eso es muy doloroso, sí, para el trompo. Lo mejor de todo esto, Balón, es que Tennyson cubrió un duelo a muerte entre dos haces del trompo. No me diga, amigo Guantecillo. Vamos a verlo. Ahora veremos la verdadera guerra del trompo. Dicen que ha surgido otro tan bueno como tú. Vamos a ver. Desafiante el muchacho. Sígueme en cámara. Así que tú eres el retador. Sí, wow. Aunque tiene la ventaja porque yo no tengo mi trompo. ¿Por qué tiene mi trompo? Ah, y eso que él tiene un trompo prestado. El trompo que permanezca más tiempo rodando será el ganador. A la una, a las dos y a las tres. En la Troya se ven los trompos. Tenemos un nuevo ganador, un nuevo campeón. Recibe la copa de manos del alcalde. Alcalde, ¿qué opina? ¿Está bien? Esta ha sido una mañana de pasión y trompos, de aventura y suspenso. Y me voy rodando como un trompo. ¡Adelante, estudio! Y así que ya saben, a jugar al trompo, que está de moda. Soy el Balón Fombola. Y Raúl Guantecillo. Y estos fueron los minutos deportivos en 31 minutos. Adelante, Tulio. Siga con el programa. Gracias, amigos. Y al regreso en 31 minutos, el ranking top, 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 top de la música que viene sorprendente. ¡No se vayan! Ven, amiguito, ven a mi mesa. Tulio, al aire. ¡Oh! Y ahora veremos en directo los resultados del experimento del profesor Carmona que hemos estado viendo durante todo el programa. ¿Quién dice que puede obligar a los árboles a crecer más rápido? Adelante, profesor, ¿cómo le fue con el experimento? ¡Crece, crece, 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 crece! Tulio, creo que ha llegado el momento de reconocer que la ciencia a veces comete errores estúpidos como el resto de la humanidad. Creo que es evidente que la planta no ha crecido a pesar de la presión que hemos... ¡Ah, no! ¡Ah! Lo siento, profesor, sigue intentándolo. Y en otro ámbito de la noticia, Calcetín con Rombos Man, nuestro superhéroe habitual, nuevamente ha hecho el bien sin mirar a quién. Veamos quién es quién en la siguiente nota. Perfectina Gómez era una calcetín especial. Siempre fue la primera de su clase y la chica más bonita. ¡Hola, guapa! Perfectina, qué bien te ves. ¡Mi lady! Pero un mal día, todo cambió. ¡Ay, pero qué horror! ¡Estoy llena de papas! ¡Tiene papas! ¡Tiene papas! ¡Tiene papas! Perfectina no sabía qué hacer, estaba desesperada. Mientras tanto, en Ciudad Cómoda... Amigos, amigos, ¿ya todos tienen pareja para el baile? ¡Sí! ¡Ay, qué mala suerte! Voy a tener que ir solo. ¿Por qué seré un calcetín huérfano? ¡Oh, la señal de emergencia! ¡Esto es un trabajo para... Calcetín con Rombos Man! ¡El deber me llama! ¡Oh, calcetín con Rombos Man! ¡No te acerques! ¡Tengo una papa!
ya no soy la de antes. Perfectina, vamos al médico antes de que desaparezcas por completo. El artículo 4 de los derechos del niño asegura para todos los niños el derecho a tener una salud como la gente. Gracias, muchas gracias. Gracias. Perfectina, no hay tiempo que perder. ¿Qué número te dieron, Perfectina? El 109.000. 14. ¿Soy yo? 109.000. Ay, soy yo. Suerte, Perfectina. Doctor, es una emergencia. Tranquila, Eduigis. Mira, Perfectina, te vamos a sacar género de acá abajo para ponerlo sobre tu paposis. Ay, está bien, proceda. Aguja. Aguja. Hilo. Hilo. ¿Hay algún familiar de Perfectina en la sala? No, solo somos amigos. Acompáñeme, por favor. Perfectina, te has sanado. Sí, no puedo creerlo. Soy la misma de antes. Sí, esta vez Perfectina se salvó, pero si hubiera dejado pasar más tiempo, tal vez ahora no podría contarlo. Y así, una vez más, nuestro héroe ha defendido los derechos de la gente pequeña. Perfectina, ¿quieres ir a un baile? Tengo entradas y no sabía con quién ir. ¿En serio? Sí, lo dije al principio del capítulo. Mira. Amigos, ¿ya todos tienen pareja para el baile? ¡Sí! ¡Ay, qué mala suerte! Voy a tener que ir solo. ¡Ah, era cierto! Calcetín con rombos, man. Contigo iría a la luna si fuera necesario. Ven, vamos. Adiós, Rombos Man, y te felicito por tu romance. No. Pero mamá, ahora estoy trabajando. No, no quiero ir donde la tía Polifema, es muy hedionda. ¡Qué heroico! Calcetín con Rombos Man es el mejor héroe desde los tiempos del calcetín enmascarado. ¿No le parece, Policarpo? No me cabe la menor duda, Tulio. Como siempre, Policarpo Avendaño nos trae las noticias de la farándula. ¿Cómo va Los Títeres, la próxima teleserie de nuestro canal, Policarpo? Como crítico, te puedo decir que es magnífica, Tulio. Vamos a un adelanto. Somos títeres nada más. A ver, a la cuenta de tres, un grito. Uno, dos, tres. Ya viene Los Títeres, la teleserie que causará un verdadero impacto con su impresionante recreación del mundo de los títeres. Soy el príncipe Calugo y he venido a salvarla a usted y a su padre de la malvada bruja. ¿Pero qué pasa aquí? ¡No puede ser! Él es Hipo, el simpático personaje que pondrá la cuota de humor en la teleserie. ¡Oh! ¡Creo que debo pedir ayuda! Yo improviso mucho porque yo tengo mucha facilidad de improvisación. Hipo es interpretado por Rogelio Patraña, popular actor conocido por sus roles de comedia. Para mí, con cariño. Eso, oye, ve la teleserie. Un besito. Yo aquí en el canal llevo, ¿cuánto? Unos dos meses más o menos, y ya todos me conocen. ¿Cómo estáis? Cuídate. Bueno, yo soy chistoso. Yo en la vida real y en la comedia hago el mismo papel. Yo soy así. Oh. Venir. En Los Títeres, Rogelio también ha demostrado su destreza y entrega en escenas que requieren de mucha acción. Mira, cuando uno acepta ser actor, sabe que nada es tan fácil. Con escenografías de primer nivel e inolvidables interpretaciones, esta teleserie marcará un hito en las producciones nacionales. ¡A la cuenta de tres, un grito! ¡Uno, dos, tres! Y como en toda teleserie, también hay chascarros. Creo que debo pedir ayuda. Tengo que encontrar a alguien que me salve de la... ¡Se me olvidó! ¡Que me salve de la princesa! ¡Que se salve de la princesa! ¡No, bueno, 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 ocha, bueno, ocha, bueno, ocha! ¡Ya, pues! ¡Ah, corten! ¡Ay, me refiero! ¡Somos títeres nada más! Los Títeres,
La teleserie que el público pida a gritos. Tulio, Tulio, estamos al aire. Te lo digo muy en serio, Policarpo. Me muero de ganas de ver esa película. Estoy seguro que me va a gustar. Teleserie, Tulio. Y claro que a todos nos tiene que gustar, porque si no nos echan del canal. Oh, es cierto, está en nuestro contrato. Top, 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 top. ¿Qué te pasa, Policarpo? Es que llegó la hora del ranking musical, preparado en base a mis gustos musicales. Veámoslo. Top, 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 top. En mi ranking top, 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 el número 3 lo ocupa el éxito de la semana pasada, Lala, del cantante que la juventud ya no quiere ver, Lolo. Lala. 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 Avanzando rápidamente en el ranking, se posiciona en el número 2 el tema Tanganica. Tanganana, cantada por mis sobrinos, los hermanos Guarenes. El mejor verso es Tanganana. Tanganana, nica, 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 Tanganana. Todo lo explica. No explica nada. Para alegrarme digo Tanganani. Y en el número 1 se posiciona el galardonado video Me cortaron mal el pelo, de mi amigo personal, Chascoberto. Me van a molestar. A la escuela ya no puedo ni entrar. Ni compartidura en medio. Esto no tiene remedio. Por ahorrarme al peluquero, ahora debo usar sombrero. Mis amigos me van a molestar. A la escuela ya no puedo ni entrar. Sus amigos lo vamos a molestar. A la escuela él ya no puede ni entrar. Solo me queda un consuelo, que vuelva a crecer mi pelo. Esa música está muy entretenida realmente, Policarpo. Voy a ir corriendo a comprar el cassette. Es que es música top, 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 top. Y no seas anticuado. Adquiere un compact. Gracias, tienes razón. El compact, Dick, se oye mejor. Y antes de despedirnos queremos saber qué pasó con el profesor Belisario Carmona, el científico que cree que puede obligar a los árboles a crecer más rápido. Profesor, ¿se encuentra ahí? Profesor, ¿está ahí, profesor? Este sería bueno que alguien vaya a ver qué pasó con el profesor, ¿ah? ¡Antatupo! No, yo no puedo, tengo que despedir el programa. Bueno, y eso fue todo. Estamos en 31 minutos y... Y adiós y nos vemos la próxima semana.